Bueno, pues entonces seguimos con la serie. Seguimos con la serie, sí, Víctor. ¿Cómo le dijimos que este pequeño evento del 4 aniversario de Estilo Guanaco SB se va a ir desarrollando poco a poco? Ahí va a haber de todo un poco. Ya viendo ahí, desde que comenzó, ¿verdad? Ya vieron bastante, ¿verdad? Todo el proceso para llegar hasta el momento que estamos, ¿verdad? Después de la repartición del sorbete, hicimos el huevo de la manzana y ahorita viene otra actuación por parte de dos chicos de Estilo Guanaco SB. Esperando ahí que tanto ustedes, suscriptores, como los invitados, como les decimos, lo hacemos con el propósito de entretener y que se rían ahí, ¿verdad? A través de los videos, ¿verdad? Como yo he dicho en varias ocasiones, la plataforma de YouTube es un medio para acercar a personas que están lejos, ¿verdad? A través de los videos nos ven. Ahí sus comentarios siempre son importantes, ¿va? Tanto nos ayudan tanto en vistas como en comentarios, ¿verdad? Y cada día somos más. En este 4 aniversario vamos por los 17.500 y algo. Gracias por el apoyo. Y la canción que vamos a dramatizar es una canción, va, se podría decir que en esta canción refleja y digamos que lo que da a entender es que, digamos, una relación se rompió, va, luego quiere volver la persona con la persona que se dejó y ya es tarde, va. Claramente lo dice la canción, ya es tarde, y así es que la canción que vamos a dramatizar, yo y Janet, hablaba de yo y ella, va, que lo había dicho, es la canción de Pimpinela, Pega la Vuelta. Esperamos que la disfruten y esperamos sus comentarios. Y esperamos que los invitados, ¿verdad?, les gusten. Y si no les gusta, también nos dicen, va. Ellos son suscriptores también. Como decimos, el que le gustó se queda ahí, ¿verdad? De los suscriptores, los invitados siempre necesitamos que estén ahí acompañándonos. Así es que llegó el momento, ¿va? Y lo pausa. El momento de llorar. Porque es peligroso, llore ahí, ¿va? Cuando me corran. Cuando lo bote. Cuando lo aventé. Lo pauso. Lo pauso. Bueno, pues entonces ya están más listos los chicos, la Janet y Alberto, para comenzar la actuación. Janet. Ya. Entonces, seguimos. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Diablo, pero iba bien, viejo. Pero ahí... Otra vez. 4. 2 años y un día que vivo sin él. Hace 2 años y un día que no lo he vuelto a ver. Tienen problemas técnicos. Ni que yo me sentía tan nerviosa, no me sucedió ese caso. Ve. Atrévete a lo bueno. Prueba el delicioso sabor de las nuevas galletas Bimbo Bondad.
Esperando ahí, va, que les haya gustado a los invitados, va. Solo se fue una pequeña actuación, como les decimos, algún día la profesionalidad de nosotros tal vez no está aún, ¿verdad? Tal vez algún día, va, no sabemos, pero todo puede suceder. Hacemos el intento, va, tanto para que los auditores se entretengan ahí, ¿verdad? Y les guste, y los invitados para que se diviertan viendo también, va. Fue una pequeña actuación ahí por parte de mí y de la Yanga. Así es de que la serie continúa, se viene otro divertido juego, es una dinámica. Y ahora les vamos a mostrar. Sí, vaya, se viene una dinámica y lo que vamos a utilizar van a ser. Son unos pepinos. Parecido al juego de la manzana, llevan premio. El primer lugar. Decirles desde ya lleva $5 y el segundo lugar también lleva un pequeño premio. Lleva, no sé cuántas o cuántos van a decir yo a participar. El primero que se lo coma es parecido al juego de la manzana, prácticamente igual, solo que cambia de fruta va a una verdura. Así es de que ahí se va a ver quién digamos, va a disfrutar más ese pepino. No vayan a ser mal pensado ahí, algunos suscriptores. Al ver ese juego, ¿va? Porque todo es parte del show, para que se diviertan y se entretengan. Ahí van y se rían. No sé quién dice yo en este juego. Yo. Va, tenemos dos. Yo. Tres. ¿Quién tres. Más? Tres tenemos. Tres. Sí.
4. ¿Cuánto le mide? ¿Usted no quiere saber? ¿Le comes un pepino? 4. ¿5? 4 van en este juego. 5. Ella fue la primera que me dijo. No sé quién ella. La Irma. ¿Usted va a salir en ese? Sí. Bye, tenemos las ¿Quién participó de hoy? La Vanessa. ¿Qué es? Diablo, qué difícil me la puse. ¿Vos vas a participar, bebé? La Vanessa. Apujítate de ahí. ¿Quién? ¿Ustedes? Bueno, pues entonces seguimos. ¿Puedo empezar, boludo? Si no hay personas mayores, entonces van a participar las niñas. ¿Usted? Me monté a ver en quién. Si quiere participar, participe. ¿Qué sabe si lleva los $5? Alberto. No, es que la gente ve. Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso, vete, olvídate de mí. Oh, sí, peor que Blanca. Y que se hicieran caídas de las meras originales. Entonces. Entonces. De las personas mayores, ¿quién? Nadie. Nadie. Nadie quiere pepino. Nadie ya participaste, ya te ganaste tus $5. Entonces, pero ahí, no tenemos personas grandes, mayores. Mira, la otra niña se quedó con los $5. La Valeria ya venía otra vez. No, ella no venía. Ay, no, ahí estaba. Después, por sí. Eso, pero entonces, sí, pero se quedó, ya no participó. Es que ya no iba a participar. En el otro. Ahí tenemos las participantes, ellas dos, y entonces seguimos el siguiente video, no se lo pierdan porque viene el divertido juego de comerse un pepino. Saluditos y regresamos.